agradecidos con la vida por darme la oportunidad de estar aquí el día de hoy, porque todos los días son distintos, pero muy feliz, muy agradecida. ¿Qué consejo le das a Belisa, a mi familia, que se llama Natalie? Pues qué padre, qué bueno, shout out para ella también. Yo creo que cada persona necesita cambios en su vida y qué bueno, me da mucho gusto. Oye, Dana, y si tuvo que atrás, a lo mejor también cantar este tema la vez pasada por lo de tu abuelita, ya te tocó cantar aquí al público ayer. Fue increíble lo que hizo Jay en el escenario el día del Auditorio Nacional, fue de verdad un abrazo al corazón con una pérdida tan grande en mi familia, pero creo que fue muy bonito recibir esa energía de su parte y de todo el público que estuve ahí presente. Y hoy en día disfrutando, por supuesto, en Monterrey, que amo volver porque hace mucho que no venía. Y bueno, cantar con un montón. ¿Cómo este día después de la pérdida física de tu abuelita? Pues muy triste. Preferiría, la verdad, no hablar al respecto. Es algo muy personal y casi no me gusta hablar. Ya lo he dicho todo, pero muy tranquila y muy en paz. Oye, te está yendo increíble. Fuiste también en París, si no me equivoco. Milán, perdóname. Sí. Bueno, andas por todas partes. Feliz de ser embajadora de Fendi, la verdad, como primera mexicana. Eso nos hace una brecha también para todos los latinos, para toda la gente que hispana, que sí se puede, ¿no? Que en realidad hoy en día se nos están abriendo muchas fronteras y me enorgullece mucho trabajar con una marca italiana que pues vamos de la mano haciendo cosas juntos y me enorgullece llevar el nombre de México en alto siempre. ¿Te imaginaste llegar a donde estás ahorita, Dana? Yo creo que uno siempre imagina y sueña, pero creo que el éxito es consecuencia del buen trabajo y de estar persistente todos los días y de acomodar las cosas para que tú estés tranquilo y contento, y eso, el éxito viene en consecuencia a, pero pues hay que trabajar, ser felices y pues tener mucha fe también. ¿Cuál es el siguiente sueño? ¿Cuál es el siguiente sueño? Pronto, estoy trabajando mucho, o sea, mi sueño básicamente es seguir disfrutando mi trabajo. Estoy preparando mi nuevo álbum, como lo dije hace rato, para mí es muy importante que dentro de la industria entre mujeres pues nos sigamos apoyando, y estoy buscando productoras, ingenieras, y justo poder crear que haya más mujeres dentro de la industria y que también nos sigamos apoyando más entre nosotras. Creo que es algo que falta muchísimo, entonces estoy trabajando mucho en eso y bueno, planeando muchas cosas. ¿Algún dueto en especial te gustaría hacer para este próximo trabajo? No sé, digo, me encanta Nati Peluso, por ejemplo, es alguien que admiro muchísimo, que amo lo que hace y me parece brutal. No entrando en temas personales, pero por ejemplo, ahorita también está mucho el momento en que las mujeres están hablando muchos temas muy gracias, polémicos, Dana. Cuídate, bye. Gracias. Gracias. Gracias.